Buenos días, chicos y chicas, soy Mr. Black Coffee y estamos aquí en Minecraft La Saga, ¿vale? Hoy tenemos un capítulo un poquito repletito, ¿vale? Vamos a hacer un poquitín de construcción, un poquitín de ganadería, ¿vale? Y un poquitín de, pues, pensar en lo que vamos a hacer con nuestro mini huertecito, ¿vale? Porque es que vamos a tener que hacer un poquito más grande, porque si voy a tener vaquitas, ¡vaquitas! Voy a necesitar más trigo para darles de comer, ¿de acuerdo? Es que yo soy un poquito carnívoro, ¿vale? Y necesito carne, 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 carne. Si os habéis dado cuenta, ya he configurado las teclas y ya tengo lo que es la espada y el escudo aquí preparados para atacar. Algo que me gusta bastante, ¿veis? Tuk, 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 tuk. Vale, vamos a poner la cámara normal y corriente y vamos a empezar a hacer las cositas, ¿no? Mirad, tengo aquí una pala. Así que vamos a hacer un poquitín ese terreno más grande para poder poner el huertecito, ¿no? Si a mí me gusta. Porque a las vaquitas va a haber que darles de comer, ¿vale? Las vaquitas se lo comen solas. Porque si les das de comer a las vaquitas, se reproducen y tienen más vaquitas. No sé si lo sabíais, ¿vale? Así que yo, las cosas que vaya haciendo, os las iré explicando. Aunque vosotros ya las sepáis, porque yo sé que vosotros jugáis mucho a esto y tenéis bastante idea. Así que vamos a cavar por aquí. A palar, iba a decir. Vamos a cavar un poquito por aquí. Lo quito este, vamos a quitar este también. Muy bien, aquí. Pop. Vamos a poner aquí terracita, que me gusta que quede más o menos igualadito. Yo creo que así va a estar bastante bien, ¿no? Luego ya me encargaré yo de quitar esta charca de aquí y la pondré así con tierra y con todo para que quede mejor, ¿vale? Una vez esto, yo creo que lo tengo así un poco ya, ¿no? Cavado para... Bien pensado en cómo lo quiero, ¿no? Podríamos decir. Bueno, chicos, perdonadme por los lagacetes, ¿vale? Pero no puedo hacer más. Vale, yo creo que si ponemos esto por aquí así, por aquí estaría bien. Vale, vale, yo creo que por aquí esto ya lo taparé yo. A ver, es muy difícil de tapar. No, mira, se tapa fácil. Esto lo taparé yo en un momento luego, fuera de cámaras. Fuera de cámaras, ¿sabes? Por aquí lo pondré yo así también. Ese será como la zona de nuestro huertecito. Porque hay que darle de comer a las vaquitas. Y hablando de vaquitas, vale, tengo aquí madera. Así que me voy a meter en casa, ¿vale? Que creo que no os la he enseñado. A ver, voy a quitarme aquí el trigo. Voy a poner las florecitas. Florecitas, florecitas. ¿Os habéis dado cuenta que tengo aquí, pongo todas las flores que cojo? Vale, abrimos la puerta. La cerramos. Y si os dais cuenta, está todo más o menos igual, pero mirad. Mirar qué pedazo de pasillo en diagonal. Y diréis, ¿en diagonal en el Minecraft? Yo os diré, sí. Gracias al Architecture Craft se pueden hacer este tipo de pasillos. Y he de decir que quedan, con perdón de la palabra, jodidamente fabuloso. ¿Podéis verlo? Mirar, queda súper espacioso. Y además se puede caminar por aquí, no sé si lo podéis ver. Muy chulo, me encanta. Vale, aparte, mira cómo quedan las esquinas. Es que vamos, es otro nivel. A ver qué dice por aquí, mirar en la cocina, que esto va a ser la cocina. Hice un pasillito así para ir al comedor, para que no tenga que salir al pasillo con la comida, venir por aquí y tal. Que aquí en el pasillo también lo hice así, como podéis ver. Vale, y mirar qué chulo queda el comedor ahora. Vale, queda mucho más espacioso, he puesto una ventanita y queda muy chula. Se puede ver el paisaje a ras de suelo, ¿no? A ras de Bilbo. Está muy bien. La mesita, la chimenea, muy chulo todo. Ya le he puesto aquí el mantelito a la mesa de la dispensa. Aquí va a ser un estudio pequeñete, un estudio mío. Y aquí está en construcción, ¿vale? Pero aquí os diré que va a ir una habitación, el pasillo va a seguir por aquí, habrá otra habitación, una salida de emergencia. Lo tengo todo en la cabeza, ¿vale, chicos? Esto, como podéis ver, no está todavía en diagonal porque no... No me ha dado tiempo a hacerlo, ¿vale? Pero en próximos capítulos intentaré tener lo que es la casa acabada para que lo veáis. Esto lo he preparado un poquito mejor para poner aquí las librerías. Vale, cerramos esto. Y así que ahora, ya que os he enseñado un poquito la casa, vamos a hacer las barandillitas para las vaquitas. Que no quiero que se escapen, ¿vale? No sé si os acordáis que hay que hacer palitos. Estos palos hay que ponerlos así. Tenemos vallitas. Voy a hacer más palitos. Que veo que con 20 no voy a tener suficiente. Ya nos pasó la otra vez, no sé si os acordáis. Vale, 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 muy bien. Y ahora vamos a hacer una puertecita. Que tengo justo, justo los palitos, ¿eh? Ha sido una suerte, ¿vale? Mira, está anocheciendo.
Me cago en. Pues vamos a ir rápido, rápido a nuestra otra casa. Es que todavía no me he traído aquí la cama. Porque como tengo la casa a medias, o tengo esto aquí, ¿vale? No me interesa que me entren mobs ni nada, ni mientras estoy durmiendo. Así que nos vamos a casa rápido, 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 raudos, a dormir. ¿Vale? Vamos a dormir. A dormir. Y nada, aquí estamos ya. Vale, mirad, hay un montón de vaquitas por ahí atrás. Yo creo que me las podré traer, ¿no? Con trigo. Vale, vamos a hacerles un truco a las vaquitas para que nos sigan con el trigo. Y soy yo, aquí hay un montón de esqueletos. Madre mía. Es que miradlo, ¿eh? Es que tiene hasta cara de malo el cabrón, ¿eh? Mira, mira. Si habla y todo. El arco está muy chulo, ¿eh? A ver si nos dispara o no. A ver, pasa de nosotros. Esa casa es mía, ¿eh? Esto es mío, ¿eh? A ver si te tengo que dejar caer la espada en el cuello. Parece ser que si no les ataco, como que no me atacan, ¿no? Uf, los voy a dejar, ¿eh? Pero no me hace ni gracia. No voy a ser que me maten a las vaquitas. Bueno, vamos a poner nosotros mientras aquí el. No tengo el botón de la espada preparado, ¿eh? Tengo la espada fácil. Vale, esto lo quitamos. Yo creo que poniendo algo así nos va a sobrar, ¿no? Para las vaquitas aquí. Eso soluciona con el hacha. ¿Tenía un hacha yo? Sí, vale. Ya tenía yo un hacha preparado para esto. Vale, perfecto. Voy a poner aquí, voy a quitar un poquitín de esto. Vale, y pongo aquí la puertecita, que no sé por qué carajo no me conecta, pero bueno, no se puede. No, no se puede. No se puede. Pues se puede saltar. ¿Cómo he saltado? A lo mejor pues estaban cerrando las puertas. Vale. ¡Qué susto, por Dios! Vale, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a recoger. Mira, como tengo la azada aquí. Voy a recoger el campito. Vale, a ver, a ver. Trigo rico, rico va a hacer pan, ¿vale? Trigo rico. Tengo entendido que con la semilla puedo traer a los pollos, ¿no? Y es que creo que tengo pollo cerca. Las patatitas también. Pues también las patatitas. Patatitas ricas. Aquí, aquí. Mira, esto se me había deslabrado. Lo voy a labrar. Y voy a poner patatita rica. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Cojo el trigo, cierro esto y voy en busca de vacas. Voy primero por esta de aquí. Que creo que en verdad con dos vacas tendría bastante, ¿no? Porque se ponen entre ellas ahí a hacer cachorritos. Y yo creo que. Ternerita tierna, yo creo que sobra. A ver si me ve esta vaquita de aquí, ¿me ve? Sí, ya me ha visto esta vaquita. Ven aquí, guapa, y te dará este trigo bonito. A ver si consigo. Una. Vámonos de aquí, que ahí hay un pedazo de cangrejo. A ver, tú. Hola, 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 ¿me ves? ¿Me ves? No pases de mí. Bueno, qué ganas de comer que tienen, por Dios. Ahora hay que llevarlas así hasta nuestro. Hasta nuestra vaquería ahí, donde las vamos a tener. Vaquita. Vale. Vale, otra tontería al canto que hemos hecho, ¿no? Mira, mira, tú. La vaquita, a ver, la vaquita, esta vaquita me parece a mí que se ha cansado un poco. Es que si les doy hora de comer, me van a hacer una cría y ya me van a hacer caso cuando yo te diga. Así que. Si esta vaca se da cuenta de que le digo a ella. ¡Hola! ¡Hola! ¿No quieres? ¿No quieres? Sí, que quiere, hombre, que no quiere. A ver, va, que ya faltan 20 metros escasos, diría yo. 20 metros. Va a venir vaquitas. Vaquitas. Vamos a abrirles el camino. A ver, me voy a poner aquí para que pasen. No, 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 por ahí no, por ahí no, tontis. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. ¿Eh? Muy lista no sois, ¿eh? Son vacas, ¿no? Es lógico, pero. A ver, una entra. ¡Oh! Perfecto, perfecto. Voy a cerrar esto. Y desde la seguridad de fuera les voy a dar comiditas. Vale, es que me veía que la vaca saltaba, ¿eh? Te lo juro. ¿Qué pasa, pequeñita? Que intenta saltar, pero no puedes, ¿eh? Salta de alegría. Y encima me dan un logro. Fantástico. En la vaca que salte así me da un pavor. Voy a poner más vallita por aquí. No vaya a ser que la vaca salte y tengamos un disgusto, ¿vale? Así. Voy a quitar esto. Voy a haber cogido el hacha también, yo lo sé. Vale, voy a quitar esto. ¡Oh! ¡Oh!
¡Buf! ¡Buf! Menos mal. Menos mal. No se han escapado porque no son muy avispadas mis vacas, ¿no? Menos mal. Si tuviera unas vaquitas un tanto listas, la cagaríamos. A ver, a ver. No, no, vale, ahora sí cojo el hacha. Es que, tío, no me mola nada que hagan eso, tío, como vacas. Vale, estoy por cortar aquí un arbolito de roble. Voy a cortarlo. Y voy a hacer la verja esa con madera de roble. A ver si es que ese es el problema, porque creo que las vacas se creen que pueden saltar. Y no me molaría que me levantara mañana y no tuviera vaquitas. A ver, a ver. Vale, perfecto. Y encima el arbolito este se irá y nos dará más arbolitos. A ver, vamos aquí. Hacemos esto. En verdad, con cuatro palitos sobraría, ¿no? Sí, vale. Hacemos esto. ¿Dónde están los palitos? Palitos. Aquí. Sí, en verdad teníamos palitos, ¿eh? Era... A ver, a ver, a ver, a ver. Si pasa esto, ya sé lo que es. Y esa puerta. No, 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 las dos, no. Es que se va a romper las dos, tía, ¿eh? ¿Pero por qué saltáis? No me ha molado nada, tío. Es que se van a escapar, es que lo sé. Bueno, vamos a ver si podemos hacer esto aquí así. ¿No? Vamos a hacerles como una trampa de vacas. Así ahora ya no os escapáis, que lo sé yo. Que esto ya me ha pasado a mí más de una vez. Vamos a quitar a la. Es que se rompen las dos puertas, tío. Una fuera. Ah, no, se rompe una solo. Y otra fuera. Vale. Fantástico. Fuera de aquí. Fuera de aquí. Fuera de aquí. Pam. Muy bien, muy bien. Ahora sí que se queda. Vale. Pues voy a quitar esto de aquí. Vale, no sé por qué carajo se ponen tan nerviosas, tío. Vale, lo que sí que voy a hacer va a ser poner barandilla por ahí arriba para que no se me caigan las vacas. Bueno, que no se me caigan las vacas, digo yo, che. ¿Cómo tengo la cabeza hoy? Para que no entren bichos dentro, ¿no? Por aquí arriba. Voy a poner vallita por aquí. Sí, para que. Mira, están todas mirándome como diciendo: ¿qué estás haciendo, fiel? Así, perfecto. Esta arena la quito. Para que no pueda saltar desde aquí. Y aquí pongo más vallita, que me hace falta aquí a mí. Me hace falta más vallita, me cachis en 10. Pues bueno, ya que estoy liado, lo hago en un momento y así ya me olvido. Y ya tengo ahí a mis vaquitas. Y hablando de vaquitas, joder, tengo un hambre que ni me aguanto, según dice esto, ¿no? A ver, así. Más palitos. Mira, 14 vallas, ¿no? Así tampoco nos llegará mucho, ¿eh? No puedo ni sprintar del hambre que tengo. ¿Me ha quedado un arbolito? No, no me ha quedado ningún arbolito por aquí. Me cachis en 10. A ver, aquí. Sí, mira, ahora ya no puede subir nadie de aquí a las vaquitas. Y no les puede hacer nada a mis vaquitas. Fantástico. Estoy por hacer aquí abajo un cofre. Y meter. No, 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 no. Nada. Desde luego les pondré techito y todo. Y comidita, ya veréis. Va a ser. A ver, esto se hace así, ¿no? Mirad. ¡Oh! Ya tengo una bala de heno. ¿Qué iba a hacer? ¿Qué iba a hacer? Vamos a cocinar patatas en un momento. Pero ¿qué hay ahí que hay tanto, tanto humo? Vale, aún me queda un poquitín aquí. Vale, voy a hacer esto. Y voy a meter el resto de comida en el sitio de la comida aquí ya. Porque vamos a ir poniendo las cosas bien. Si no, nunca me voy a cambiar de casa. Y eso no me gusta. A ver, aquí, mira, me puedo comer unas galletas. No, esto no va aquí. Esto va aquí. No, ahí van las patatas. Y aquí, exacto, aquí. Lo que sí que me voy a comer va a ser unas galletitas ricas. Que me hizo la mamá. Aquí unas galletitas. Galletica rica. Y ahora. Vamos a salir fuera a ver cómo están las vaquitas. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver. Cierro la puerta. Muy bien. Voy a ver a las vaquitas. Es que hasta que la cachorrita no sea mayor, no puedo darles de comer más. A ver, ¿dónde está la pequeñita? ¿Dónde está la pequeñaja? Había una pe Ah, está aquí escondida. Que te vayas de aquí, que no vas a escapar. Vale, mira, os voy a enseñar un poquitín por arriba aquí. Mira esto. ¿Tengo arena? Sí, podemos ir poniendo arena por aquí. Porque como podréis ver, esta montaña es falsa, ¿no? La he hecho yo, ¿no? Mira, pues, ¿veis? Y voy aquí y lo tapo. Así. Y al final va a parecer que la montaña es natural.
Pero eso ya poco a poco. Wow, me ruge el estómago, ¿eh? Necesito comer más. ¿Este qué le pasa? Vale. Lo peor que has hecho. Te reviento. Vale, y me da un. Mira, perfecto, tío, perfecto. Y encima me da comida. Pues voy a tener que matarlo, ¿no? A partir de ahora. Porque no sé a qué santo ha venido ese golpe, no lo sé. Mirad qué chulo va a quedar esto, ¿no? Vamos a poner estas vallitas por aquí, así, mientras. Ah, ahí no la quería poner. Bueno, ahora la quito con el hacha. Esto lo quito así. Y ahora poco a poco ya va cogiendo forma. ¿Vale? De granjita. El próximo día cogeré unos cubitos y haré un poquito más grande lo que es esto. Para tener más comidita y más de todo. A ver. Es que queda súper chulo, ¿eh? Mirar ahí los dos agujeros. Los dos pasillos de tubo. Quedan muy bonitos. ¿Y aquí qué? La cocina, vamos. Me está entrando hambre solo de ver ahí el fogón encendido. ¡Ay, qué hambre! A ver qué se ve por aquí. Por aquí se ve el comedor. ¡Buah! Más hambre, comedor. Despensa. Mirar. Qué bonito. Y me voy a echar un sueño rápido. Rápido y restaurador. Porque está cayendo la noche. Y hay que irse a la camita pronto, ¿vale? No vaya a ser que nos salga por aquí el monstruo del coco. Nunca mejor dicho. Madre de Dios, si empiezan a salir bichos ya. Dime que eso no es una bruja aquí en lo de mi casa. Y a dormir. A dormir aquí en nuestra casita. Que dentro de poco será. No, bueno, dentro de poco no será. A ver qué tengo por aquí. ¿Qué tengo por aquí? Mira, tengo cofres. El Enderman ese de fondo no me gusta nada. A ver qué tengo por aquí. ¿Tengo comidita por aquí? No, vale. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Es que ya hemos hecho todo lo que yo quería hacer. ¿Queréis que vayamos un poco a explorar? Vamos a ir un poquito a explorar por aquí atrás, que es donde no hemos ido. Pero por donde está la bruja no me hace ni gracia. ¿La veis ahí, la bruja? Es que la poción de veneno de la bruja dura 2.000 millones de años y no me hace ni gracia. ¿Veis? De aquí he cogido todo lo que es la arena para. La arena, la tierra, para ponerla ahí en nuestra montaña falsa. Mira, aquí tenemos champiñones. Y veis, ya va apareciendo como que no tiene nada que ver. Luego lo cubriré más de arbolitos para que todo, para que pase más desapercibido. Y tengamos una casita segura. A ver, lo que hemos hecho mal es que no he cogido comida, ¿veis? Pero por ahí estoy viendo unas ovejitas ricas. Que me van a dar lana. Y me voy a poder hacer un saquito de dormir. No una cama, no, un saco portátil de dormir. Como lo veis. A ver, ¿cuál es la primera? Tú eres la primera. Fantástico. Si es que me da igual negras que blancas, es que yo no soy racista, yo tengo hambre. Perfecto. El músculo es lo que no quiero. Porque todavía no vamos a empezar con ese modo. A ver, mira, por ahí tenemos más ovejitas. Guau, macho, es que ya tengo hambre, esto no puede ser. Y se ve que esto es como pantano, ¿no? Puede entrar en tierra de nadie. Con hambre, uff. Nada, chicos, me voy a volver a casa porque el estómago me está rugiendo. Y apenas que me caiga y me haga daño o haya un mob así un poco tonto, me va a matar. Me va a matar y el otro día logramos escapar de 14.500 bichos y ahora. Por pasar hambre no van a matar. No. Lo que voy a hacer ahora ya que tengo vaquitas, va a ser matar esta, matar. Bueno, matar. Es que tengo hambre. Es que es algo así de supervivencia. Es que no puedo hacer lo contrario, ¿veis? Mira, ¿veis? Sí, en verdad no ni lo he sentido, ¿veis? Yo estoy quitando esto, el corazón de la vaca. Uf. ¿Dónde hay vaquitas? Hay un montón de vaquitas, ¿no? Una vaquita menos. Ahí, muy bien. Me da cuero la vaquita, que nunca viene de más. Otra vaquita por aquí, que se ha ido. Otra vaquita menos. Tengo patatas cociéndose en casa. Eso es lo que voy a ir a por patatas. Tengo un montón de carne. Y tengo un girasol, que no sé yo ni para qué lo quiero. El girasol aquí. Aquí lo quiero yo, el girasol. Vale, qué chula, ¿no? La mini cascada que hay aquí. Al lado de mi casita.
Vale, chicos, yo creo que vamos a comer un poquitín y lo vamos a ir dejando el capítulo por aquí. Ya sé que son muy cortitos por ahora, ¿vale? Pero me gustaría tener la casa, lo que es terminada. Si queréis que construya un poquitín la casa, pues decírmelo. Pero es que se van a hacer los capítulos un poco más tediosos y pesados. Y no me gustaría nada. A ver, un momentito. Aquí va la verdura, vamos a decir. Las patatas envenenadas. El trigo. Yo la carne la pondría aquí. La carne, mira, perfecto. Y aquí voy a poner aquí esto, la lana. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a por las patatas que había dejado aquí. A ver, patatitas ricas. Mirad, 11 patatitas ricas. ¡Qué hambre, madre mía! ¡Madre mía, qué hambre! ¡Qué hambre me está entrando! Y a ver, la puertecita, la puerta me encanta, ¿eh? Hay que decir que la puerta es un avance. Y a ver si nos podemos ir un poquito lejos. Con la azada en mano aquí. Y mirad, mirad qué chulo va a ir quedando. Esto ya parece otra cosa. Esto ya parece un refugio más que otra cosa. ¿Veis? Esto, si lo llego a hacer allí, pues a lo mejor me hubiera encontrado a lo mejor un vacío. Me hubiera encontrado lava y eso es un lío, es un lío. Prefiero hacerlo aquí así. ¿Veis? Eso lo tengo que bajar un poquitín más. Esto de aquí. Para que quede igual que esto. Sí, yo creo que sí. Vale. Qué chulo el árbol este de jungla. Que estoy empezando en quitarlo porque no. No queda muy bien, ¿no? Queda como ahí ha pegado en el medio. Y no me acaba de terminar. Así que lo más seguro es que lo quite. Bueno, chicos, me pongo lo que es el arma. Me cambio de cámara. Para deciros adiós, chicos. A ver con la casita de fondo. A ver, es que yo todavía así, así. Así. ¿Vale? Bueno, chicos, espero que os haya gustado. Poquito a poquito vamos haciendo cosas. ¿Veis? Aquí tendremos mucho más trigo y tenemos ya vaquitas para no pasar hambre. Mira, me voy a despedir con las vaquitas, así, andando hacia atrás, haciendo un moonwalk. ¿Veis? No, no, no sé yo ni lo que estoy haciendo. Por aquí, eso es por aquí, así. Mira, con mis vaquitas. ¡Mis vaquitas! Mira la pequeñita y lo tímida que es tímida. Bueno, chicos, aquí me despido. Mañana o pasado subiré otro capitulito, ¿vale? A ver si me cojo otra vez. Y nada, mira, mira, mira cómo viene a decirme hola. Las vaquitas. ¡Hola, fiel! Y yo, ¡hola, vaquitas! No os voy a matar, no os preocupéis. ¿Por qué hay tanto moho por ahí, tío? No sé lo que habrá ahí. ¿Habéis visto eso? ¿Habéis visto? Brujas y de todo, Dios mío. No sé lo que habrá por ahí, voy a tener que mirarlo. Pues eso, chicos, os dejo por aquí. Voy a mirar lo que está ocurriendo por ahí. Y que vaya todo muy bien. Hasta el próximo episodio, chicos.